estamos cerquita de Navidad, como tú bien decías, Lucho, y se acercan también todas estas campañas solidarias que buscan entregarle una linda Navidad, una feliz Navidad a aquellas personas que más lo necesitan. Es el caso de Navidad con Amor, que hace ya muchos años precisamente viene trabajando en aquello. Nos acompañan Matías Goodman y José Pepe Vidal, también para hablar de este tema, parte del equipo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. José, bueno, son más de 23 años, si no me equivoco, 24 con esto, ¿no? Este es el año número 23. 23, imagínate, ¿sí? 23 años llevándole esta alegría, esta compañía, esta dignidad también a las personas en situación de calle, que han pasado por mucho, pandemia de por medio. Pero quería preguntarte precisamente cómo es esta versión, porque igual tiene un carácter especial esta versión. Sí, de verdad, después de varios años en que tuvimos el estallido social y la pandemia, hemos vuelto a nuestro lugar de origen. Esa es una de las cosas que queríamos comentar también. Y la verdad es que estamos felices, siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucha convicción de que es el camino correcto, de que esta es la verdadera Navidad. Y siempre hemos dicho, la Navidad con amor es un patrimonio de esta comuna y no se debe perder, así que en eso estamos enfocados. De todas maneras, yo creo que es una fecha que muchas personas esperan, no solamente quienes participan de la cena de Navidad con amor, sino que también aquellas personas que aportan. Para que nos cuentes cómo ha estado eso este año, sabemos que es un año complejo, ya la pandemia quedó absolutamente atrás, pese a que COVID-19 todavía hay, ya no tenemos los coletazos de tener que estar encerrados, de tener que estar aislados, la actividad económica, pese a las dificultades, igual ha vuelto. ¿Cómo ha estado para ustedes? Mira, ha estado bien, hemos recibido ya hasta la anoche 400 almuerzos, ¿ya? Nos faltan 200 para cumplir la meta que tenemos definida para este año, ¿ya? Creemos que la podemos lograr, pues sí, le pedimos a los televidentes y a los voluntarios, a todas las personas que nos ayuden y puedan aportar un poquitito más, porque estamos a puerta ya de lograr la meta. Fijamos como fecha límite el 22 de diciembre, ¿ya? Para recibir los aportes y con eso ya podemos hacer la entrega de los almuerzos el día 24. Recordemos de inmediato, ¿cómo lo podemos hacer desde ya? Yo sé que hay muchas personas, obviamente, que ahora, en estos momentos, quieren hacer su aporte. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, Matías. María, tú. Mira, nosotros canalizamos todo a través de Panadería Olimpia. ¿Ya? Tenemos distintas opciones. ¿Ya? Puede ser el almuerzo completo o parte de ello. ¿Ya? Siempre en las redes sociales aparece la información de la cuenta corriente de ellos. O también se pueden acercar a los locales indicando que quieren hacer aportes para Navidad con Amor. Puede ser, por ejemplo, las bebidas, o el postre, o el plato, o el menú completo. ¿Y esta cuenta corriente es especial para Navidad con Amor? ¿O hay que agregarle ahí al detalle Navidad con Amor? Hay que agregarle el detalle, claro. Y bueno, nosotros recibimos los comprobantes y sabemos de qué se trata el aporte. El código Navidad con Amor, que es súper importante, claro. Decirlo en caja o cuando uno hace referencia. Código Navidad con Amor. Y ahí están directamente aportando a la causa. Claro, porque ahí en el detalle uno, con la transferencia, en el mensaje, ahí uno le pone... Código Navidad con Amor. Código Navidad con Amor. Eso es para hacer el aporte directo. Nosotros antes recibíamos antiguamente el pollo, las bebidas, todo eso. Por temas sanitarios, tuvimos que acotarlo a la gran ayuda que nos ha dado Olimpia. De verdad que somos súper agradecidos. Ellos, con un desinterés pero enorme, nos ayudan. Hacen la captación de los recursos y el día 24 nos traen la cena preparada, que eso nos ha ayudado bastante en el tema logístico. De todas maneras, nosotros tenemos acá el detalle del que hablaba Matías, ¿cierto? Comprando en Panaderías Olimpia puedes donar un plato principal por 3.500 pesos, el postre por 1.700 pesos, la bebida por 900 pesos y el menú completo tiene un valor de 6.000. Sí. Todavía es un valor también alcanzable para los bolsillos de las familias. Con un poquito de esfuerzo se puede donar un almuerzo completo, un menú completo, para que esta Navidad realmente sea con amor. Y ahí me gustaría preguntarles también, para que hagamos un poquito de historia, siempre es bueno eso, ¿no? Hace 24 años atrás, ¿cuál es la motivación para empezar con todo esto? ¿Cuál fue la realidad con la que te encontraste, Pepe, y dijiste, no, yo tengo que hacerme parte? Bueno, Víctor Hugo parte con Víctor Hugo Aguayo, muy conocido. Saludos, Víctor Hugo. Sí, está en sus labores hoy día. Les mando muchos saludos. Él siempre está agradecido. Ustedes saben la historia que él robó un pollo desde su casa, lo compartió en Plata con Carrera, con una persona en situación de calle. Y desde ahí en adelante la actividad la ha hecho él toda la vida y se ha ido masificando. ¿Cuánto llevas tú?
Yo llevo alrededor de 10 años acá en la actividad y súper contento, súper... ¿Y se sumó tu familia también? Sí, por supuesto. Nosotros, las cinco, mi señora, mi esposa y mis tres hijos, los cinco participamos en esta actividad. ¿Y por qué? La verdad es que uno siempre anda buscándole el sentido un poco a las cosas en la vida, y creo que la Navidad siempre tuvo un significado distinto para nosotros. Cuando llegamos a esta actividad nos dimos cuenta que aquí en realidad estaba la verdadera Navidad. Uno cree que regala cosas a la otra, pero yo creo que el regalo se lo hace uno mismo. Por eso siempre es importante, le decimos a la gente, inviten voluntarios, gente que se quiera sumar, porque al final el que se hace el regalo es uno mismo, el estar compartiendo con personas con cierto grado de dificultad en la vida, con hartas carencias. Y al final también, a través de ellos, nosotros también podemos ver nuestras propias carencias. De todas maneras. Sí, claro, y hay muchas personas que llegan precisamente como voluntarios en una oportunidad y después van cambiando su forma de celebrar Navidad y la pasan ahí también. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo te fuiste sumando a esta voluntariado? Claro, nosotros partimos, me acuerdo en el diario que habían anunciado que había pasado Navidad con agua. Entonces dijimos, ya, el próximo año empecemos a donar cosas. Partimos donando ropa, claro. Mi señora, partimos donando ropa, otro año nos organizamos con algunos amigos y fuimos a entregar pollo. Pues nos llevamos a la casa de Víctor Hugo, llevamos juguetes también. Y después dijimos, alrededor del 2016, participemos de forma activa este año. Y de ahí quedamos encantados y no nos hemos vuelto a salir. ¿Esa es su Navidad? Esa es nuestra Navidad. Incluso vamos con nuestra hija chica ahora. Y el año pasado estuvo ahí repartiendo almuerzos, pero con un entusiasmo increíble. ¿Y ustedes como familia, Matías, en la interna, ¿qué crees tú que ha cambiado desde que son parte de Navidad con Amor? Mira, es como un cable a tierra en el fondo. Uno recibe la humildad, realmente se nota el cambio. Yo percibo, no sé, la vida de otra forma ahora. Abro más los ojos ante un montón de situaciones. No sé cómo describirlo, pero es bonito el cambio, sumamente bonito. Uno se enriquece harto en esta actividad. Por ejemplo, conversando y escuchando a las personas, tienen unas historias de vida impresionantes, muy duras, y claro, uno lo escucha y uno dice, oye, ¿y yo te puedo ayudar con esto? Te doy alegría con un ratito. Pero eso a ellos les enriquece mucho y se sienten muy agradecidos. Muchos de ellos después se despiden de abrazos, nos ayudan a desarmar, ¿cierto? Claro. Vuelven al otro año. O te lo encuentras en la calle en el año, te saludan. Sí, exacto. Eso te quería preguntar, José, porque aquí hay, además de llevarle esto, la dignidad o este momento, está el ir a compartir con estas personas. Y claro, tú dices que es un regalo para quienes van en el voluntariado, porque nosotros tenemos una presión durante todo el año, finalmente. Sí. Y claro, tenemos nuestro enfoque en otras cosas, finalmente, y cuando tenemos este contacto con esa realidad, es como, chuta, o sea, sí, lo que a mí me está pasando en estos momentos, claro, y le pones también más energía a lo que a ti te está afectando también. Sí, por supuesto, además que tenemos que tener claro que todas estas personas son invisibilizadas durante el año, nosotros no ocupamos en esta fecha de ello y todo, pero después volvemos a la realidad y vuelven a ser uno más de la calle, la gente vive perfecta, o sea, la gente no tiene ningún problema con ese tema. Ellos tienen su esquina, tienen sus lugares, tienen sus códigos entre ellos. Si ellos se encuentran ahí en la Navidad y saben dónde vive este, dónde duerme este otro, que este duerme acá en esta calle, este duerme en esta esquina, ellos tienen su lugar. Entonces uno va conociendo ese tipo de realidad. Además, tenemos que sumarle otro factor, que es el tema de los inmigrantes, que también ha ido un aumento para nosotros en Navidad con Amor. Entonces nosotros apuntamos en este año, por ejemplo, a 600 almuerzos. Esperamos no quedar corto. Esperamos, tenemos un plan de contingencia con Olimpia por si llega a pasar algo, pero quedaríamos en deuda. Pero tratamos a lo mejor de tener un colchón para poder aguantar ese embate, porque en realidad siempre contábamos con, hace algunos años atrás la realidad era distinta. Hoy día lo primero fueron las personas de origen haitiano, después se sumaron alguna gente de Colombia. Hoy día la comunidad venezolana también es bastante grande, numerosa. ¿Y la calle en sí? Porque antes ustedes tenían el grupo que se repetía todos los años, finalmente. Claro. Por ahí aparecían uno, sí, dos, tres más. Sí. Pero en estos 23 años han visto un aumento, también, más allá de a lo mejor de la realidad de migración, sino que de la llegada de personas que buscan el refugio a través de una vida con amor. Sí, y fíjate que también nos hemos dado cuenta que hay gente que, uno dice, vive en situación de calle, pero hay gente que por opción propia está viviendo en la calle, por opción propia, ni siquiera por a veces por una necesidad económica. Hay gente que decide hacer su vida en la calle
y que ahí encuentra su mundo, sus amigos, y eso uno lo respeta. Claro, y tiene que ver con otros temas muchas veces ligados a salud mental, claro, emocional, ¿cierto? Y yo creo que eso también hace que uno pueda ver, Matías, que nadie está libre realmente de la realidad de la calle. Porque, claro, no siempre es alguien que nació y creció ahí, claro, o de contexto quizás muy vulnerable. Hay otras vulnerabilidades en la vida, no solo la económica. Hay vulnerabilidades emocionales, de soledad, de depresión, de angustias tan grandes que te llevan a eso. Y es lo bonito también de poder ver y abrirse a este mundo, ¿no? Claro, claro. Mira, yo me acuerdo de una edición anterior, por ejemplo, el 2017, 2018, que nos contactó gente que iba a pasar la Navidad sola. Y claro, decía, oye, yo vi la actividad de ustedes, quiero participar. ¿Como voluntario? Como voluntario o como comensal también, porque hay gente que está con una situación económica muy difícil, claro, y quería darle a su familia una cena o algo, entonces le decimos, vengan por favor, súmense. Y claro, llegaban y también nos ayudan a compartir, después se quedan a ayudarnos a desarmar. También les damos la bienvenida, obviamente. Pero claro, no los podemos dejar de lado y queremos que se sumen. O sea, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con los niños y niñas también en esta oportunidad? Particularmente te pregunto por la situación de calle, Pepe, porque tú dices, ha cambiado la calle también. Sí, correcto. Nosotros lo vemos como ciudadanos. Claro, con las autoridades podemos hablar de cifras, podemos hablar de medidas, de política pública que se aplica, pero ustedes conocen esa realidad de la historia, de por qué hoy día hay más personas en calle, o qué pasa con los niños, por ejemplo, que viven en ella. Claro, seguramente la situación familiar arrastra de que los niños también tengan que seguir el mismo camino, la misma conducta. Existe harto ese niño en situación de calle, niños con, que no están yendo al colegio, existe harto de esa realidad. Y también son bienvenidos, o sea, obviamente llegan los papás, llegan los niños y siempre tenemos algo preparado para ellos. Pues este año no va a ser como lo hemos hecho otro año, donde teníamos Globo Flex, teníamos el show de infantil y todo eso. No es posible este año por un tema de logística, porque es un año transitorio para nosotros de volver nuevamente a donde se origina, claro, la Navidad con Amor. ¿Y qué va a haber este año? Este año va a haber principalmente la cena, la entrega de cena, algunos lugares muy acotados para compartir, y eso es toda la actividad. ¿No hay corte de tránsito? Sí, sí. La primera pista de carreras con Prat es la que nosotros solicitamos con la autoridad y de la cual estamos autorizados para... ¿Y eso cuándo es? ¿Cuándo se va a dar esa logística? Nosotros vamos, bueno, solicitamos que a los voluntarios que puedan llegar el día 24 desde las 8 y media de la mañana. Necesitamos muchos voluntarios para montaje, ¿verdad? Porque tenemos harto que armar, harto y poquito tiempo, ¿verdad? Y esto va a ser entre Prat y Serrano, con carrera obviamente, en dirección hacia Collao. Y tenemos que armar vallas papales, tenemos que armar todos los comedores, y es poquito el rato que tenemos para... ¿Cuándo para comienza la actividad? La actividad en sí, estamos planificados para entregar el primer almuerzo alrededor de las 12 y media del día y entregar el último alrededor de las 3 y media de la tarde. Ya para empezar a desarmar alrededor de las 4. Sí. Uh-huh. Ese es todo el tiempo que tenemos autorizado. Claro. Y hay compromisos también con privados que nos facilitaron algunas cosas. Por ejemplo, el Colegio María Inmaculada, claro, nos facilitó mobiliario. Y tenemos que devolverlo a cierta, claro, hora, porque ellos tienen una misa a las 5 de la tarde, entonces tenemos que devolver. También Sono nos facilitó las vallas, eso lo tenemos que dejar guardado para devolverlo el día martes siguiente. Disculpe que nombre la empresa. Por supuesto, pero son quienes están ayudando. Pero sé que siempre han estado atrás nuestro y ayudándonos, así que somos muy agradecidos de eso y de toda la comunidad, obviamente. Y hay historias detrás, obviamente, que van marcando y lamentablemente año tras año de repente van desapareciendo. Sí. Hay varias personas que ustedes obviamente han compartido en estos 23 años que, claro, después se encuentran con la sorpresa, no sé, que esta persona falleció o esta persona ya no está. Y hay ahí un dolor también. Y hay varias personas que para ustedes han sido importantes. El Loma, por ejemplo. Sí, el Loma. Y que también muestran aquello, el paso del tiempo y la realidad de la calle también. Sí, sí, de verdad. Uno de repente consulta por personas que oye, ¿qué pasó con él? No, siéntese. Se nos fue, falleció en pandemia, algunos también partieron. Y quedan otros que siguen, como la Mireia, que para nosotros es emblemática. Ella, no hay Navidad con amor, si, o sea, no hay Navidad con amor siguiendo. Sí, Mireia, claro. Ella hizo un acto el año pasado bien generoso, ella donó, dijo, aquí hay 5.000 pesos, dijo, porque para la actividad.
Y nosotros obviamente se lo recibimos, no claro. por el interés del dinero, sino que era porque era algo simbólico claro. y nació de ella, de generar ese acto. Así que para nosotros creo que hay situaciones que marcan una vida con amor y que son bien, bien emblemáticas. Víctor Hugo se la juega siempre por esta actividad, está tratando de que todo esto funcione. Por él ojalá pusiéramos un escenario de 20 metros de altura y el viejito Pascuero bajara en helicóptero, Víctor Hugo, un soñador. Y nosotros decimos, hay cosas que son posibles, Víctor Hugo, y otras que no. Pero vamos avanzando y queremos que esté en un año de transición y el próximo año queremos volver ya, pero con todo, tirar la casa por la ventana. Pero este año de transición no nos podíamos quedar ausentes. Por supuesto que no, y tampoco podemos quedar ausentes nosotros para ayudarlos a ustedes a que puedan realizar esta actividad como todos los años. Así que Matías, por favor, recuérdanos cómo podemos hacerlo para estar presentes, para ayudar a través de Panaderías Olimpia. A ver, necesitamos donaciones con almuerzo, ojalá. Y desde el 24, o sea, el 24 de diciembre, desde las 8 y media de la mañana, necesitamos voluntarios para montaje, también team seguridad, sí. que siempre es esencial. Sí. Gente para acompañar a las personas. Gente para acompañar a las personas, exactamente. Y bueno, lo que es, siempre le sugerimos a los voluntarios es que lleven, ojalá, una polera blanca, un gorrito, protector solar y zapatillas o zapatos muy cómodos, porque se camina harto. Mucho. Harto. Sí. O sea, el año pasado promediamos 8 kilómetros y eso que estábamos en el frontis de la catedral. Imagínate. Él es deportista, así que los relojes acusan al tiro. Sí. Ahí está apareciendo la información para que la compartan también. Ah, que esa es otra forma de donar. Tal vez a lo mejor no tienen ahí un dinero en específico, pero donar también la información a través de sus mismas cuentas o sus redes sociales también es una forma de ayudar. Sí, yo de verdad quiero decir antes de cerrar que necesitamos sobre todo voluntarios. Voluntarios es súper importante. Esta es una ciudad, decimos siempre, nos vanagloriamos de que es una ciudad universitaria. Hay hartos jóvenes que hoy día ya están casi de vacaciones o que en esa fecha van a estar desocupados, que nos vayan a ayudar, que nos vayan a dar el centro de alumnos, gente que quiera estar con nosotros, porque es súper importante, la mano de obra es súper importante. Así que a las familias, igual que quieran participar por primera vez, que se atrevan. Si van a llegar a esta actividad, después no van a querer salir, como no lo hicimos nosotros. Sí, exacto. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gracias por estos más de 20 años y, por supuesto, todo el éxito del mundo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Oye, bueno, y hay que preparar.